bienvenido aquí a otro video de Lobo Arizona. Y hoy andamos para el lado de Florence, Arizona, en una aventura con unos compas. Presento el primero, el compa Chaquito, Chaquitos de Aventuras. Qué onda raza, cómo andamos por ahí? ¿Cómo andamos? Aquí andamos. ¿Qué nos encontramos aquí? Mira, vamos a andar haciendo una aventura bien machina hoy, este día. Bien machine. Bien de aquella, bien perrona. No nomás traigo el compa Chaquito. Voy a señalarle a quién más traigo conmigo. Aquí voy a darle vuelta aquí para que conozcan a los demás compañeros que andan conmigo este día recorriendo los terrenos de acá del oeste. Se va a poner bueno, se va a poner bueno. A que señale quién anda con nosotros. A ver, miren, ¿quién anda aquí? Ahí tienen a los dos que siempre andan conmigo, que me acompañan. Ya nos conocen. El compa Chaires, Aventuras del Chaires, el compa Chuy, Arizona, Entre Sierras, ahí para que se inscriban al canal de ellos. ¿Y quién más los acompaña acá? ¿Quién ha andado conmigo? ¿Quién es? Mira nomás. Un vaso casa. ¡Compa Oscar! ¡Hombre! ¡Aventuras del compa Oscar! Aquí para que mira. Aquí andamos. Aventuras del Oscar para que se suban. Recordando los lugares donde veníamos aquí. Machín, bonito para acá, para el río. Acá donde están las piedras del... los hornos de piedra. ¿Para dónde vamos ahorita? ¿Para dónde vamos? Para el río. Yo creo que vamos a ir para el río, ¿no? Para el río vamos ahorita. Y ahí van los besos, casos para las chicas. ¡Ay, canito! ¡Hombre! Vamos a sacar a un ladito, Le pasaron rozando. Rozando, no, hombre. Saludos a toda la raza. Aquí mi compa. Mucho gusto conocerlo. A mi compa Chaquito. A mi compa Chaires. Aventuras de Chaires. Y mi compa Arizona Entre Sierra. Ahí lo tienen. Es todo. Es toro, dijo. Dijo la vaca. So, como digo, aquí vamos a comenzar esta aventura. Se va a poner bien machine. Estos terrenos son nuevos para mí, para los demás compañeros. Compa Oscar dice que conoce todo esto. Él ha andado por todas estas, este terreno. Terreno del oeste. Hoy se va a poner al extremo. Y no, hombre, hay que pegarle aquí y hay que comenzar esta aventura. Pues aquí hemos llegado a una cueva. Parece esta cueva de jabalín. Aquí hay mucha huella de jabalín. Esta cueva. El compa Chaires anda ahí adentro. ¡Compa Chaires! Ay, sí, miran que el compa Chaires se metió para adentro. No sé qué anda haciendo el compa Chaires adentro, por ahí anda adentro. Y esta cueva que está aquí, agarra por adentro de toda esta pierna que está aquí y cruza acá hasta donde anda el compa Chaquito. Para que miren. Y aquí está la salida ya, mira. Y aquí está la salida. Donde viene. Mira, aquí viene ya viene el compa Chaires ya. ¿Ya viene el compa Chaires? Ya, sí. Ya viene saliendo también. Me pegó un susto, No creo que es tan fácil esto. Ay, qué bárbaro. A ver. Mira nomás, ¿cómo vienes? Ay, hueso. Hombre, ya no me vuelvo a meter terrenos ajenos. Por eso mandamos al Chiquito. Para inspeccionar la zona. Sí. Qué bárbaro, ¿cómo no estaba? Puede ser esto. Hombre. Ya, compa Chaires. ¿Estás bien? Muchas gracias. Lobo. Te quedaste atorado ahí, compa Chaires. ¿Qué pasó? No, me quise regresar porque estaba cayendo poquita tierra. Ajá. Me asusté y me regresé, pero me quité para acá. Pues me tuve que aventar al ruedo. Es que se están cayendo las piedras esas, mira. No, está peligroso aquí. Están flojas esas piedras. No. Bueno, es que me vaya a pegar. Pues ahí puede mirar que entró por una cueva y salió por otra, bien chiquita, donde se arruinó que tuvo que caminar a panza. Se me cayó el café. Sí. No, hombre. Ándele, pues, se sacó un susto. Algo que no hago yo. Estaba cayendo por esta tierra. Ahorita vamos a seguirle por el arroyo este grande que corre aquí. Y vamos al río a ver qué es lo que encontramos parado de río y seguirla a estas aventuras aquí en Florence, Arizona. Hay que seguirle y a ver qué los hallamos. Pues aquí los hemos encontrado, una ruina de aquellos días de los, no sé si de los mineros, del día de los vaqueros o de qué. Pero está suave esta ruina que está aquí.
Ahí sí, miren el puente del tren, donde cruza el tren ahí. Andamos, como digo, una parte acá en Florence, Arizona, partes nuevas, explorando el puente. Si yo los ha mirado en videos, esta rina la ha mirado en videos. Ahora aquí estamos mirándola nosotros y se mira bien suave aquí en persona. Hay que darle vuelta y señalarle un poquito. Aquí está esta ruina de aquellos tiempos, como digo. Todavía están las paredes. Aquí de como la hicieron. Parece que usaron piedra y lodo. Y no parece que usaron mucho bloque ni nada. Pero sí parece que está hecha como de piedra de caliche. Esto, pero sí se mira bien. Bien de aquellas, aquí está esta ruina. Vamos a entrarle un poquito para acá, para adentro, a señalarle, para conocer y a ver cómo se mira. A ver si nos lo sale una cascabel aquí. No pasa nada, traemos viboredas este día. Aquí para señalarle un poquito de cómo se miran estas ruinas que están aquí. ¿Te parece que era un cuarto? Bien bonito esta ruina que hicieron aquí, bien bonita aquí entre estas montañas, bien suave. Y el río Gila corre ahí abajo entre esos árboles que están aquí. Pero qué bonito se mira aquí, muy bonito. Y como digo, ahí se mira la vía de tren que han mirado muchos que conocen en otros videos. La he mirado yo, como digo, en videos. Hoy aquí andamos explorando, mirando esto nosotros en persona. Está muy bonito este día. Y hay aire corriendo, heladito, que se siente bien suave aquí. No, hombre. Pero aquí andamos, aquí andamos. Acá anda el compa Chaquito. Compa Chaquito, ¿qué piensas de esta mina? O no mina, pero ruina. Esta ruina. Está bien bonito aquí, compalo. Está bonito, ¿verdad? Sí, nomás que me anda comiendo los bichos. No, hombre. Yo creo que andamos cerca del agua. Del agua, sí, sí, sí. Pero esta es una chulada, miren, raza. Bien bonito que está esta ruina. Sí, aquí está bien bonito esta ruina. Como la hicieron, hijo. Bien suave. Como digo, ahorita vamos para el lado del puente. Anda el compa Chávez, compa Chuy y el compa Oscar. Ellos ya agarraron para el otro lado. Se me hace... Oh, sí, allá van bien lejos. Se me hace que el río corre abajo del puente. Pero no estoy seguro. Como digo, no conozco esta área. Pero se me hace que corre por ahí, por abajo. Vamos a ir para el otro lado y mirar cómo se mira este puente en persona. Aquí ya venimos de arriba del puente, que habíamos dicho. Ahí anda el compa Oscar. Compa Oscar, ¿cómo andamos? Al 1,100,000 y poquito más. Al 1,100,000 y poquito más. Eso, compa Oscar, ¿este qué dices? ¿Qué es el Gila? Ahí para que miren el río Gila. Aquí pasa por abajo. Un poco sucio el agua aquí, pero acaba de llover en las montañas. Dice el compa Oscar que acaba de llover aquí. Ay, mira qué bonito se mira aquí. Como viene la de allá de arriba el agua corriendo. Viene mi compa allá, el Chaquito. El Chaquito, mira, ahí está el compa Chaquito ahí abajo. Cuidado, compa Chaquito, cuidado con los cocodrilos. A ver, un clavado, ¿quién se anima? No, hombre, está canijo. ¿Quién va a ser el primero? Está muy alto. Está muy alto, compa Chuy. Aquí andamos, miren, explorando estos hermosos lugares. De locos en una vía de tren. Es una chulada aquí. Es una chulada, una chulada. Aquí donde andamos. Con el aire libre, como dicen, bien bonito aquí que andamos. Ahí para que miren al río Gila.
como corre aquí entre los árboles, entre las montañas. Bien bonito lugar aquí donde andamos. Bien de aquellas. Ahorita vamos al para el lado del túnel ese que se mira ahí atrás. Vamos a mirar a ver qué nos encontramos ahí. Nos vamos a encontrar un tren o un león. Una de dos. Una de dos. Hay que caminarle para aquel lado y a ver qué nos encontramos. Ay, para que miren. Aquí andan las gordonizas. Está lleno de gordoniza aquí. Ay, para que miren un poquito. Estas gordonices que andan aquí. Chulada, ¿eh? Qué chulada. Las pollitas. Bien bonitas que están. Chingo, mira, ahí anda el puño. Mira nomás. Qué bonitos animales. En las bracitas, sí. Bonito que está aquí. Mira. Ahí andan caminando. Ahí andan las gordonices. Y andan bastante de esas. No, hombre, está lleno aquí de gordonés. Lleno, lleno, lleno aquí de gordonés. No, hombre. Qué bonito es lo bonito. Aquí parece que hay parte de una de un tren. Uno que parece que cargaba material. Aquellos días parece que aquí se carriligó, se cayó de aquí del carril. Para que miren cómo se mira aquí bien de aquellas. Bien bonito. Hombre, qué chulada, qué chulada. Qué chulada. El compa Oscar ya viene para acá, para el lado del túnel. Hay que mirar. ¿Qué es lo que anda mirando el compa Oscar? Para que miren. Está bien oscuro, pero no pasa nada, no pasa nada. Para que miren. No, hombre. Aquí entran las vacas, ahí se mira. Pasen aquí la vaca. ¿Qué ladito está aquí dentro? El lado. Un túnel. No tengo este. Flashlight. Hey. Sí, sí, traigo. ¿Sí? Ok, sí me mira olvidó, nomás, qué suave. Ah, que esperando de aquellos camaradas. Sí. ¿Cómo van a venir para acá? So, como digo, aquí andamos en el túnel. ¿Qué piensas, como Oscar? Una chulada, mira nomás. Ver para adentro que hay oscuridad. Son como, ponle de aquí. Le tanté unos 500 yardas. ¿Para adentro? Para adentro, un poquito más. Pon unos 800, pone. ¿Y el compa Oscar quiere entrar ahorita? Queremos entrar, pero nomás ahí, tantito. Y ah, se mira... Chingón. Chingón, pero supo oscuro. Compa Chaquito y el compa Chu y el compa Chaires, allá vienen todavía. Vienen así con... Cruzando con cuidado a el puente. Exactamente. Pero no, hombre. Puente de Chea. ¿Cuántos años tenga ese puente? No, hombre. Hay que darle vuelta de aquí para que miren cómo se mira. Ahí está el... O sea, estamos nosotros adentro del túnel. Para que miren. Mirando para afuera. Y allá cruzando entre medio se mira el Chaquito. El Chaquito. Y aquí en la... Oh, no, allá entre medio se mira el Chaires y el Chaquito aquí anda ya saliendo. Pero qué bonito verde aquí. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Aquí andamos, compa Oscar. En otra aventura. Ya sabemos, en otra aventura. Seguro que sí. Lo que tienen que hacer los animalitos, ¿verdad? ¿Hasta dónde tiene que subir para agarrarse una comidita? ¿Murciélago? No, es una mariposa. Ah, una mariposa. Come, esas lagartijas comen insectos de todo tipo, alacranes. So, ahí está una lagartija. La lagartija. Tiene agarrado, es una mariposa. Está agarrado de las patas de atrás. Y trae una mariposa. Y no la va a soltar. En la boca. Ahí la está agarrando, mira. No, hombre, qué chulada.
y está arriba del medio del túnel. Se aventó el desayuno muy temprano. Sí. No, hombre. Pero ahí para que miren en dónde está. Lo que es. Aquí donde andamos. Algo bien. No, hombre, algo bien. Andas con Pachaquito aquí conmigo. Y con Pachuy, aquí andamos. No pasa nada. Dice con Pachares que no pasa nada, ¿será cierto? Yo digo que sí. Pasa el tren, va a pasar algo. Córtale. Aquí hemos llegado a un tomadero de ganado que usaban aquellos días aquí los rancheros estos. Ahí se puede mirar la gente que viene y agarra todo a balazos. No entiendo por qué vienen y tienen que agarrar todo a balazos, pero estas tinajas que están aquí la llenan del agua y en el tiempo de calor pues el ganado viene y toma agua de aquí. Ahí como pueden mirar, esta está toda llena de hoyos y ya no va a tener el agua. Esta gente que viene y hace sus desmadres, pero bien bonito aquí donde andamos. Qué chulada. No, hombre. Aquí entre estos corrales que usaban para el ganado, para los caballos. Aquí entre las montañas de desierto en Florence, Arizona. Qué chulada. Ahí se mira uno de esos papalotes del agua, el tambo que se llenaba en aquellos tiempos. De ahí sacaban el agua que corría para acá, para este lado del tambo este, del tomadero. Aquí está una biznaga con las florecitas. Tiene unas tunas que ya están abriéndose, volviendo a hacer a florecitas. Ahorita ya está cambiando el clima. Eso es para que miren. Todo bien bonito aquí, como se mira. Bien bonito aquí. No ha mirado ni una cascabel. Ando buscando cascabeles también, pero no se ha mirado ni una. Nada de cascabeles aquí. Una chulada aquí donde andamos. Anda el compa Chuy atrás de mí. Compa Oscar y compa Chaires, compa Chaquito andan ahí atrás explorando. Yo ando buscando cascabeles. Me voy a meter aquí entre el monte este que está aquí, a ver si puedo encontrarme algo. Aquí me encontré otra biznaga con las florecitas. Bien bonitas estas flores que tiene esta biznaga. Bien bonitas. Ahí se mira que tiene el polen. Las abejas vienen y agarran eso cuando están haciendo sus nidos y todo. El polen. Bien bonito. Vamos a pegarle aquí un rastro aquí entre todos estos nopales que están aquí, a ver si lo sale una cascabel. Y voy a cortarle, pegarle un rastro, a ver si saco algo. Aquí hemos llegado a un lugar donde vamos a hacer una carnita asada. Tenemos mucho que recorrer todavía. Este día son las 1:00 p.m. ya pegó el hambre. Ay, miran que andan preparando la fogata para la carnita asada. Voy a darle vuelta aquí para que miren un poquito de lo que vamos a hacer. Algo bien. Ahí la tienen, el compa Oscar. Compa Oscar, ¿se va a poner la machine, la carne asada o qué? Ah, al millón y 100 y poquito más, y quién sabe hasta al millón. Al millón, mira nomás aquí cómo se mira esta carnita asada. Qué chula, ¿eh? Si no traen antojos, aquí van a traer. Con esto va a darle un antojo, mira nomás. Con unos chilitos. Hijo eso. Qué chulada. Deja pasar. Compa Chuy, ¿dónde está el compa Chuy? Aquí andamos. Compa Chuy, ¿y si abramos un paquete del Hatch Chili y se lo hacemos arribita para que se vaya calentando? Estaría bien, ¿no? Yo pienso que sí. Para ganarle el tiempo. Está dando la espalda a mi canal. No, hombre. Dale los bazucazos para la gente que quiero que se suscriba al compa Lobo, al Chaquito, al Arizona entre Sierra. ¿Sí es? ¿Sí? Algo bien, algo bien. Ahí está. Míralo, mira. Ahí están los dos compas. Ahí están los dos compas. Falta algo más.
Un besucazo para las chicas. Para las chicas. Canico, y uno para acá, para este lado. Uno para acá, para este lado. Canijo, casi me lo dan a mí. Hombre. Allá por un ladito. Déjame gacho, déjame gacho. Me vas zumbando por las orejas. No, hombre. ¡Qué chulada! Aquí vamos a hacer. Mira, aquí está el compachú está abriendo unos chiles. Nada más que le vamos a voltear primero. Y ya los aventamos arribita, ¿no? Sí, sí. Unos chiles Hatch Chilies, chiles verdes de Nuevo México. De allá de la Tierra del Encanto, compa Eri. Es todo. Un saludito. Estos compa chiles, unos saluditos, compa Eri. Estos chiles vienen de Nuevo México, compa Chile. A mi compa Chile. Compa Chile. Sin albures, sin albures. Sin albures. Compa Eri. Estos chiles vienen de la Tierra del Encanto. Ahora que estuvimos para Nuevo México, ordenamos bastante de chiles de estos. Me llegaron por el correo unos chiles tan sabrosos, ¿no, hombre? Ahí va, ahí va, ahí va. Se va a poner buena esta carne asada, mira. Hijo de su. Está color de hormiga. Sí. Algo bien, algo bien. Aquí los dejo por mientras un ratito y mientras que comenzamos a arreglar un poco, ahorita los miramos. Pues ya comimos, ya rumimos, ya los vamos. Ahorita vamos a pegarle aquí el camino, vamos a unas, ¿a dónde vamos? Vámonos, a unas vámonos aventuras, unas casas antiguas que están aquí por el lado de este camino. Vamos a pegarle ahorita a ver qué los encontramos. Vamos a buscar todavía unas víboras, unas tortugas y a ver qué más encontramos. ¿Qué pasó? Compañeros, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Yo quedé bien lleno. ¿Qué piensan ustedes? Vámonos. El compa Oscar me está quedando muy mal. Me dice que no tengo pito. Ah, canijo. El carro. No, pues también el carro tiene. A ver. Pip, pip. Ahí está, miren. ¿Cuál no traía? Corneta y grande. Oilo. ¿Quién trae? Sin albur. ¿Quién o quién no trae pito aquí? Sin albur. El carrito. ¡El carrito! No sean groseros, del carrito estamos hablando. Gente cochina. No estabas grabando, ¿verdad? Soy el lobo de Arizona. Yo grabo todo. Hay que pegarle el camino. En esta casa no le gusta que griten mucho ni que hablen mucho. Ahí no le hagan muchas preguntas porque se enoja. Sí. Y nos va a correr y nos... Todo a discreción. Discreción, ahí. Okay. Se lo voy a presentar, es una señora que tiene 120 años. No 120 más. Años no tiene más. Esta señora viviendo aquí. Sí. La van a conocer, venga. Señora. Hay que ir para adentro a conocer a esta doña. Quiero ver eso. Vamos a ver. Aquí venimos a una casa. Sí, no sé, no tiene ventana. Antigua. Aquí en el medio de las montañas. Aquí. Mira cómo tienen aquí. Señora, bien. Dime, escucha. Bien bonita. No oye. Oye, el cuervo ese, algo nos anda diciendo. Está tortita la señora, pobrecita. Señora. ¡Aló! ¡Bueno! No está la señora. No está. Y está abierta las puertas. ¿Ya le tocaste bien? Mira. Tócale bien. ¡Bueno! Tócale bien. ¿Sí me escucha? ¿Hay alguien ahí adentro? ¿Necesitan ayuda? La señora. Bien pesado. A ver. Venga, señora. Ay, aquí. Aquí está, espérense. A ver, cuidado. No corran porque aquí nos van a corretear. A ver. Aquí está la señora. Señora, inga, su nombre. Ay, mira lo malo que está ahí. Madre. No te arrimes. No, hombre. No pasa nada. No te arrimes. No. Mira, ¿qué te dije? ¿Qué eso? Sí. Un nido de avispas. Ay, yellow jackets. Aquí era nomás. Vamos a meterle un poco de focus a la cámara. Ahí para que miren. Y andan bravas. Bravas es cuando se levantan todas. Lleno de avispas. Ya está limpiecito, ¿eh? No, hombre. Ya se fue la señora. Pobre señora. Está loco con Oscar. Está lleno de avispas allá acá adentro y quiere que entremos. No, mejor no.
Qué bonito se mira aquí. Qué bonito es lo bonito, lo que dice. Ya saben quién. ¿Qué piensan, muchachos? ¿Qué piensan de aquí, de este lugar? La pregunta es, ¿cuándo y por qué quedó abandonado? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Mira el cierro tupido de nopal. ¿Cómo quiero decir? No son saguaros, es puro nopal. Puro nopal. Puro nopal aquí. Nopal, cholla y saguaro, pero más nopal que nada. Y más nopal, puro nopal casi, más nopal que... Bien bonito que está. Y aquí para este lado está lleno de puro saguaro. Bien bonito. Aquí entre esta casa que está aquí abandonada. Bien suave esta casita que está aquí. ¿Imaginas en aquellos años? En aquellos años, el que tenía esta casa... Yo me imagino que vivían muy, muy felices. Yo digo que sí. Una casa de millonarios aquí. Aquí vénganse para acá. Qué chulada. Vénganse para acá. Hombre, huele mal. So, ahorita venimos llegando a una parte muy especial. Muchos de ustedes conocen esta parte. Una parte muy famosa. Una parte de las tortugas. Dije bien, de las tortugas. Yo también sé dónde están. Ahorita vamos a correr este errorito que está aquí y vamos a buscarlas, a ver si las encontramos y traérselas a la cámara para que miren que el lobo de Arizona también conoce estas áreas. Hay que entrar al arroyo y conocerlo. So, aquí me venimos llegando. Mira. Lo que pasamos, aquí los encontramos ya una. Mira nomás qué chulada. Compa Chayres, aquí encontramos ya una tortuguita. Mira qué belleza. Qué belleza esta tortuguita. Mira, déjale en paz, que camina aquí. Sí, muy importante no levantarlos para que no tiren el líquido. El líquido, como han dicho en otros canales, no sí, la levanten, tiran el líquido. Como si estuviera caminando, Ándele. Sí, esos animales son muy especiales. Muy bonita. Son tortugas del desierto. Es que el líquido para ellos lo que tienen es su vida. Es su vida, exactamente. Bien bonito, bien bonita esta tortuga. Todo el agua. Y todo aquí se la llevan estas tortugas. Todo esto aquí adentro. Agarra uno, no la voltea uno para arriba. No, hombre, qué chulada. Qué chulada, qué chulada. No miro más aquí, nomás esta. Ahorita nomás encontramos esta, Pero qué chulada. Tenemos ahorita en esta área. Ahorita vamos a ver qué más acá. Vamos a pegarle toda una arrastrada aquí. Entre todas estas ramas y a ver qué encontramos. Y pues como digo, aquí están las tortugas. Y han mirado muchos de ustedes. Aquí vinimos nosotros a conocer esta área. Ya dejé mi marca. Voy a enseñarle. A mí no me importa. Yo hago lo que yo quiera. Yo soy el lobo de Arizona. Hay que enseñarle la marca donde yo anduve. Y ahí lo tienen. Las tortuguitas aquí. Donde se la llevan. En este arroyito especial. Que muchos no conocen. Y ahí lo tienen. La marca. Del lobo de Arizona. Ahí para los que quieran venir aquí. A conocer esta área. Déjenme saber. Y ya dejo los coordenados. Lobo, de esta también, parte. Aquí hay algunos lugares de estos, compa lobo. Y podemos ir a ver. Hombre, qué chulada. El único es el único lugar. Compa Chiquito, ¿qué piensas de aquí este lugar? Oh, está bien bonito aquí. Está muy bonito, muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Y así como este lugar, se encuentran otros lugares también. Igualitos. Hay que ir a verlos también. Vamos a ir a verlo también los otros lugares. Uno por uno. Uno por uno. Ya explorarlos. Exploramos aquí el primero. Hay otros. Vamos a ir a explorar. Me da mucho gusto cuando gente enseña estas partes y no quiere dar coordenadas, no importa, no pasa nada, las encontramos los otros. Aló, tenemos nuestras fuentes, y venemos y exploramos, no pasa nada, nada, todos los otros somos los dueños de este terreno, así es, no una sola persona, pero aquí vamos a dejarle aquí y vamos a seguir buscando y a ver qué más encontramos. Vámonos. Qué chulada. ¡Qué bonito es lo bonito! Gracias, compa Lobo. Gracias, compa Chaquito. Pues aquí lo vamos a retirar.
¿Qué pensaron ustedes de este lugar? Fantástico. Fantástico, fresco. Ahí vamos las tortugas, compachare, ¿qué pensaste? Muy bonito este lugar, gracias a Dios se nos dio la oportunidad de encontrar este lugar. Pues para mí es nuevecito, nuevo. No más no digan, pues, no más no digan. Mientras que no mientras que no vengan, no hagan daño, que venga la gente. Sí, mientras que no vengan aquí, y hagan daño, vengan. Les recomiendo que cuiden los animales. Miren, cuiden los animales. Acuérdense, déjenme en el comentario si quieren venir ustedes aquí. Yo dejo los coordenados de esta parte aquí para que ustedes vengan y conozcan esta parte. Recuerden una cosa también aquí, miren, que aquí el Game and Fish tiene bien controlado aquí. Hay cámaras. Así hay muchas cámaras, Hay algunas cámaras, así que no vayan a venir a hacer algún daño. Porque hay cámaras por donde quiera. Aquí los dejamos y ahorita vamos a correr y buscar otras. Aquí ahorita ya andamos arrastrando lo que es todo el monte. Ya se hizo oscuro, con las cámaras no parece, pero ya se está haciendo bien oscuro. Ahí miras a todos que andan con lámparas y todo. Andamos buscando la cascabel. Pero como digo, en la cámara no se mira que está oscuro, pero ya está oscuro. Vamos a tratar de buscar unas cascabeles, a ver si podemos encontrar unas cuantas. Ahorita que ando por aquí, quiero mandar unos saludos especiales a Ramón y Nora, Ramón y su esposa Nora Alfaro. Unos saludos a los dos, a esta San Luis, Arizona, a seguidores míos, los dos. Tiene rato, dice que me siguen. Unos saludos, Ramón, Nora, desde acá, desde las montañas de Florence, Arizona. Ahorita son las 7 de la tarde y aquí andamos ahorita arrastrando toda esta parte buscando cascabeles de noche. A ver si nos sale algo. Yo digo que vamos a pegarle una hora, dos horas más. Todavía nos queda 4 horas para atrás para la casa. So, yo digo que vamos a llegar como a medianoche, 1 de la mañana a la casa. Pero a ver si agarramos algo, Unos saludos. Aquí los encontramos. A ver, ¿quién la va a agarrar? ¿Quién se va a agarrar? El reto de la tarántula. ¿Quién la va a agarrar? Yo la agarro con la mano, mira. Seguro. No, hombre. Para Oscar, espérame. ¿Quién la va a ganar? El reto de la tarántula. Ya, que la tiene. Está brava. No, ya está brava. Es que tengo que quitarle. Para agarrarla así. ¡Guay! La chiquita está. Ahí está. Mira los colmillos. Mira nomás los colmillotes. A ver los colmillos. Mira. ¿Quieres? Mira nomás los colmillotes que tiene, mira, gente. Nomás. No. Ando armado. Cuidado. Ando armado. No bromees así, no, por favor. No. Estas no son muy venenosas, estas. No son mu. No hacen nada. No hacen nada. ¿Qué? En el hueso no hacen nada. En la cara. Con jabón, te quita el veneno. A ver, ahí están estos. Aquí. ¡Ah! ¡Sí, observo, bitch! That was right. I had to do it. Tenía que hacer. ¡Vámonos! ¡Córtale! ¡Córtale! ¡No, hombre! ¡Ya vámonos! Estos ya comenzaron con sus chingaderas asustándome con esta tarántula. ¡Córtale! ¡Allá los miramos! Pues hemos llegado al final de esta aventura. Corrimos con unas 140 millas hoy. Llegamos de noche, los vamos noche. Ya son casi las 9 de la noche. Nos queda unas 4 horas de camino. Estuvo bien suave esta aventura. Acuérdense, dejen sus likes, dejen sus comentarios. Se gustó esta aventura, se puso buena. Los acompañó el compa Oscar, el compa Chaquito, el compa Martín Chaires, el compa Chuy. En esta aventura se puso bien buena. Vienen mucho más videos.
tenemos otra aventura. Vamos a ir a mirar a... Vamos a ir a mirar la pierna de los duendes. Vamos a ir a mirar a la cabina del terror. Tenemos bastantes videos que van a salir. Vamos a andar correteando por todo este desierto, estos territorios del oeste, y se van a poner buenos. Se me cuidan y nos miramos en el próximo video. Que tengan un buen día.